Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Neblinos días, así vamos a tener que decir, porque de verdad que hoy mucha, pero mucha neblina, así que precaución. Buenos días a todos, buenos días Charlene. Buenos días Katy, buenos días a todos quienes nos están mirando. Muchas gracias por su compañía, por su sintonía, como siempre. Así es Katy, amaneció una mañana, una madrugada más bien dicho, de neblina desde ayer en la noche. Ya se notaba que ese iba a ser el escenario, el panorama, al menos en Talca. Tú vienes de San Javier, ¿cómo sí, estuvo allá? No, también, ayer también empezó a entrar esa neblina que... de verdad que no dejaba ver a nadie. Y lo otro, que mucho humo se sentía. Imagínense que en los espacios más abiertos, en el campo, se sentía mucho el humo de las estufas a leña, donde también hay preocupación por ambos lados, porque quizás eso también nos va influyendo mucho en el tema medioambiental. Sabemos que claro, el invierno no ha terminado y también sabemos que continúan las enfermedades respiratorias, y que principalmente afecta tanto a los niños como a los adultos mayores, a las embarazadas, quienes son del grupo etario que siempre se está muy pendiente de ellos, quienes también sufren enfermedades crónicas, les afecta mucho el tema de las enfermedades respiratorias. Así que queremos hacer un llamado en esta mañana tan fría, tan oscura, muy oscura. Había mucha neblina, claro, y muy poca visibilidad para quienes conducen, para quienes se trasladan en bicicleta, para quienes caminan todos los días, se trasladan a un lugar, ya sea en el colegio o a sus trabajos. Así que a tener mucho cuidado, accidentes vehicular. Yo me topé con el accidente de la Ruta 5 Sur, dirección de sur a norte, a la altura del puente Maule. Ahí habían tres vehículos involucrados. Estaba trabajando carabinero, el tránsito está muy lento, en taco muy extenso, bastante, comienza, por lo menos cuando yo pasé, el taco comenzaba ahí en el sector de Bobadilla, más o menos en la pasarela, ahí comenzaba el taco, así que a tener mucha precaución con esto. Katy, será lo mismo que este, mira, Colbún, ahora una persona lesionada dejó colisión de vehículo menor con carro de camión a alta energía en sector Caracoles de la ruta L31 en la comuna de Colbún. Este corresponde a otro. Es otro. Es otro accidente. Está en la ruta 5 Sur, en la carretera, en el puente Maule, ahí estuvo el accidente donde se involucraron tres vehículos. Son dos vehículos menores y, si no me mal recuerdo, un camión, tres cuartos más o menos, pero eso fue... Ya van dos accidentes ahora en la mañana, imagínate. Esto es una información de Emergencia San Clemente y la región del Maule a través de Twitter, que comunican. Ya concurrieron dos unidades de bomberos, seguridad ciudadana, ambulancia y carabineros de Colbún. Les repito la información entonces. Hace aproximadamente 15 minutos, una persona lesionada dejó colisión de vehículo menor con carro de camión a alta energía en sector Caracoles de la ruta L31 en la comuna de Colbún. Una tragedia, sin duda. Cada día, cada secuencia, cada registro de un accidente es una tragedia y que nos ha marcado bastante como región del Maule, desde la semana pasada, el fin de semana y ahora lunes y martes también, ¿cierto? Exacto, exacto. Y son una seguidilla de accidentes. Una seguidilla de accidentes. Bueno, ahí se hablan, hay bastantes versiones de lo ocurrido con el accidente en la Ruta 5 Sur. Si usted viene viajando y no está mirando en estos momentos, está todavía, es un taco kilométrico que se está ahí muy lento, en algunas partes detenido, pero va avanzando muy lentamente y es a la altura del puente Maule, en la dirección de sur a norte. Ahí se provocó este accidente donde hay tres vehículos involucrados. Esperemos que, bueno, en el momento estaban carabineros en el lugar,
parte de la del personal de Survías, que también acuden, claro, ellos siempre tienen que estar para poder ahí dirigir también el tránsito junto con los carabineros. Y al parecer no se veían personas afectadas con lesiones más graves, sino que qué bueno. Al parecer no, todavía no llega ambulancia. Este accidente tiene que haber ocurrido a eso de las 7:20, 7:30 de la mañana. Ya, más, bastante más temprano. Sí, muy sí. temprano. La visibilidad que es muy poca, así claro. que también es muy importante que estén atentos. Claro. Yo escuchaba ahí reportes de muchos auditores de distintas radios donde decía que a tener precaución, imagínate, o sea, los mismos conductores, hay algunos que ahí se les iba de repente el volante en alguna curvas que tiene la carretera o sectores donde se traslada. Claro, es que a menor visibilidad, sí. mayor precaución, esa tiene que ser la relación, sin duda alguna. Oye, Katy, te quiero invitar a darle un saludo a la hija de la señora Rina, sí, porque tenemos noticias de este tipo tristes todos los días, pero de cumpleaños nos está todos los días, y también todos los días la señora Rina es quien nos acompaña, nuestra fiel seguidora. Porfa, sí. un saludo a mi hija Mariel Gutiérrez Rodríguez en sus 23 añitos, que la amo y cumpla todos sus sueños. Qué bueno, lindo. Lo mismo le deseamos entonces, que cumpla todos sus sueños, que sea un gran día y un gran año, por supuesto, mucha salud y alegrías para ella, 23 años, qué linda edad, muy sí. joven, ni la primera mitad de los 20, de los 20 y tantos. Sí, yo tuve ahí la oportunidad de conocerla, bueno, un día vino al programa con la señora Rina, ¿ya? Y también un día que fuimos con Mario a una actividad, ¿ya? Cuando pasamos ahí al pronto, hay un punto, no me acuerdo, pero el pronto que está Panguilemo, claro. Y ahí estaba ella, estaba la hija de la señora Reina y estuvimos conversando con ella. Así que mucho cariño para ti, Mariel, para que sigas cumpliendo mucho, mucho más. Y también vamos a saludar a todas las domingas y los domingos que hoy están de onomástico. Así que un gran saludo para todas las domis, para todos los domingos. Claro. A todos ellos, un gran día. Oye, es un nombre que se ha repetido bastante durante las sí. últimas generaciones, ¿cierto? Sí. Los domingos y las domingas. Como el otro día yo veía el listado también de cuáles son los nombres que más se repiten, son Lucas, Mateo y Santiago, aparte de domingo y dominga, fíjate. Sí, y también se suma Vicente y Agustín. Los dos nombres de mi hijo también se repiten. Mira, a dos con la generación. Sí. Sí, así que un gran saludo para todos aquellos que se integran con nosotros, que nos están viendo, un saludo grande para quienes hoy están celebrando también algo en especial, un gran saludo para todos, y bueno, y simplemente porque has amanecido con vida y salud, claro. y uno también tiene que ser agradecida de vivir la vida. Vivir la vida, dijo, sí. ¿cómo se? Marc Anthony. Vamos a vivir la vida. Me encanta esa canción, ¿cierto? Porque es como una alegría. Tiene una energía, sí, mucha vibra. Hoy día vamos a vibrar en Marc Anthony. El flaco la hace ahí que todas vibren. Todas y todo. Como Luis Miguel en Argentina. Ya mejor ni. Oye, ni te ahora acuerdo. Mejor ni hablar de Luis Miguel, porque fíjense que uno dice Luis Miguel. Y toda la fanaticada queda, se te va encima. Se te viene como un grito así del público de fondo. Claro, porque que no es él, que llegó muy flaco, que está usando doble. Oye, yo les contaba que muchas chilenas fueron a ver el primer show claro. de Luis Miguel, y donde la gran mayoría, bueno, parten diciendo que es un show único. Eso es verdad. Lo que sí, lo negativo de todo esto es que Luis Miguel no tiene interacción con el público, que canta alrededor de 2 horas y media desde el show y no hay un saludo de decir hola Argentina, no sé, por donde les toque, sino que él canta todo el rato, no hay una interacción, no hay un hola, no hay nada. Entonces por ahí es donde sale el tema de que puede que exista un doble. Pues será, porque tanto concierto, ¿será que...? No, pero mira, pueden haber excelentes imitadores. Por ejemplo, Kramer puede imitar a la persona que se le cruce por delante. Pero la voz de cada ser humano es única, ¿sabías tú? Sí, pero porque es que dicen que hay playback, así que por eso puede ser que bueno, exista... ahí es que ¿saben qué? Yo creo que hay que prepararse para el futuro, porque sí. hasta la inteligencia artificial los puede sustituir. O sea, ya se ha hecho, por ejemplo, hay en YouTube videos de voces en particular usadas para cantar
X cosa. Sí. O el rostro de Tom Cruise en X video. Claro. Y así, entonces, bueno, hay que prepararse para eso, por mientras hay que vivir la magia y esperar que sea efectivamente el original, el único Sol de México. Así es, aparte que cómo no va a ser él si vino acompañado, que era la incógnita de muchos, si venía acompañado o no venía acompañado. Pero sí, pues, estaba ahí acompañado por su pareja. Y lo acompañó, llegaron en su jet privado, él se fue al hotel y ella se fue a comer con su hija, así que de verdad está muy ahí marcada la rutina de estos shows, porque igual hay días de descanso, claro, para el cantante, 2 a 3 días y siguen con los shows. Bueno, me imagino, porque tiene que haber una preparación, una concentración única cuando tienes 10 conciertos en un país, después te traslada a otro que le corresponde a nuestro querido Chile el 23 de agosto, donde también ahí va a ser de la suya nuestro querido Luis de Miguel. De todas maneras. Así es. Bueno, vamos a ir a revisar el tiempo, señor director, usted nos dice, para poder revisar, y vamos a ver cómo va a estar el día de hoy. Mínimas de 7, máximas de 17 grados para nuestra querida ciudad de Talca, para nuestra capital regional. Ahí está entonces las temperaturas para el día de hoy. Curicó, mínimas de 5, máximas de 18 grados para Curicó. Avanzamos y nos vamos hasta el sur. Y nos vamos a detener en la provincia de Linares para contarles que Linares tiene mínimas de 5 y máximas de 17 grados ahora. Bueno, las mínimas ya las pasamos porque, por ejemplo, en Talca ya en estos momentos tenemos 8 grados. Cauquenes, mínimas de 6, máximas de 18 grados para el día de hoy, martes 8 de agosto. Saludo a todos los que están de cumpleaños hoy día, 8 de agosto. Uh-huh. Constitución, también mínimas de 8, máximas de 17 grados, la Perla del Maule en esta mañana, fría de neblina. Bueno, lo bueno es que Constitución no tienen, por ejemplo, heladas, como están en el mar. No, claro. Entonces es distinto el clima que tiene Constitución. Dice que en estos momentos Constitución tiene 9 grados, parcialmente nublado. No se ve que va a estar nublado durante todo el día Constitución, así que ahí a todos los mauchos van a estar ahí con, claro, nublado. Oye, tengo una información respecto a lo que estábamos comentando. Survías puso hace 10 minutos atrás, uh-huh, presencia de neblina, sector San Javier. Sí. Transita atento a las condiciones de tránsito, valga la redundancia. Mantén una distancia mayor a lo habitual con otros vehículos y respeta las velocidades máximas permitidas. Ahí otro consejo más que se suma a las condiciones climáticas que nos acompañan esta jornada de martes 8 del 8. Y, sí. Oye, y agregar a eso de respetar la velocidad, fíjate que yo ayer, después que me fui de acá, pasé a San Javier, ya al centro, y tomé la ruta 5 Sur para devolverme hasta mi sector. Y fíjate que ahí en la curva La Rosa, esta curva tan nombrada por fatales accidentes, ¿recuerdan que les contábamos que pusieron un... Así es, el cartel, la señalética que dice precaución, curva peligrosa. Así es. Y la velocidad es de 80. Y cuando yo pasé, hasta los camiones bajan su velocidad. Sí, sí. ¿Sabes sí, por qué? Verdad. Bueno, una, porque no quieren tener una infracción, porque también fiscaliza carabinero, a veces, claro, están ahí tomando la velocidad. Y yo creo que es el llamado nuevamente que se hace, que tenemos que respetar cuando dice en grande y en rojo, curva peligrosa, precaución, velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Y yo creo que eso es importante hacer. Claro, fíjate que yo pasé por allí también este fin de semana, ya de regreso a Talca, y lo mismo, las personas tomaban la debida precaución, porque también, aparte de que está esta señalética y distintos tipos de luces reflectantes, existe un estigma con la curva, sí, Las Rosas. Entonces, yo creo que en ese sentido todas las personas ya tienen cierto temor y pasan por allí con toda la precaución del mundo, y esperemos que esa conducta se mantenga, porque es esa precaución la que nos va a permitir evitar desenlaces fatales o lamentables. Bueno, en esa misma línea también Survías pone, yo aprovecho de traspasarle toda la información porque sí, esto está pasando. Eso. Se habilita pista derecha dirección norte, kilómetro 271, sector Las Rosas. Exacto. Tránsito, mira, habilitado, ahí lo tienen entonces. Sí, porque había muy poca, de hecho yo iba entrando a un Iwe y no había, pero
no se veía a más de 50 metros, no se veía nada, estaba muy, muy, muy densa la neblina, así que a tener precaución, todavía no se despeja, es cosa que usted vaya viendo, se vaya informando, vaya escuchando, nos vaya viendo también a nosotros y escuchando lo que está pasando en estos momentos en la ruta 5 Sur y también en las rutas aledañas. Otra información importante es la ruta L11 que une el sector de Orilla de Maule con Colbún, Hierbas Buenas, porque es una ruta bastante transitada que conecta muchas comunas. En el kilómetro 2.5 se está trabajando en reductores de velocidad y también en lomos de toro. Mire qué bien. ¿Por qué? Porque también es una ruta donde ocurren muchos accidentes y muchos jóvenes que hacen carreras clandestinas. Ya, estos piques que hacen algunos, así que se les acabó la fiesta, señores. Entonces, ahora la comunidad se reunió, se acercaron a las autoridades para poder poner ya freno a la situación que estaba ocurriendo en algunos lugares puntuales. Así que es lamentable para quienes transitan porque no es cómodo cuando uno va manejando a una velocidad prudente y tienes que estarte deteniendo porque tienes que pasar un lómetro. Eso es consecuencia de aquellos porfiados que no toman razón y, bueno, si no hay lugares donde puedan correr, pucha. Nada que hacer, pero yo creo que es un peligro de todas maneras. Es un peligro, de ellos mismos corren peligro. ¿Cuántas veces no se ha sabido de accidentes fatales que son protagonizados por el conductor y el copiloto de esas carreras? Exactamente, así que es lamentable. Bueno, yo creo que aquí también algunos dicen, pucha, ¿y el espacio nuestro dónde está? Yo creo que también es importante que ustedes, como son gran comunidad también de quienes son son aficionados a este tipo de carrera, tienen que reunirse con la autoridad correspondiente para que puedan en conjunto buscar un lugar donde ustedes puedan hacer este tipo de actividad. Se supone que estas carreras clandestinas, por algo son así, no están autorizadas. Por lo tanto, igual se entiende que a algunos les gusta ahí tener sus vehículos, a que suenen, qué sé yo, no conozco mucho de la palabra técnica que tiene el tema de los vehículos que corren, pero yo creo que también es importante que ustedes se acerquen con quienes corresponden para que les puedan dar esos espacios. Creo yo, no es que sea así, pero yo también pienso que si ustedes se agrupan y van a pedir que les den una solución, yo creo que puede ser factible. Una y ambos fuerza. Se pueden ahí ayudar. Ustedes pueden decir, mire, ¿saben qué? Conocemos un sector, conocemos un lugar, la persona está dispuesta que nos pueda ceder el terreno para poder hacer nuestras carreras, no sé qué sé yo. Pero háganlo, no vayan a pedir la solución, el problema y que le solucionen también, sino que uno también tiene que ir buscando vías. Eso. Vamos a darle la bienvenida a nuestros queridos auspiciadores que nos acompañan en el día de hoy, pero especialmente a uno, porque la agricultura siempre está presente. Le damos la bienvenida a nuestro querido Don Spray que está junto a nosotros para poder ayudar totalmente certificado y ayudar a todos los agricultores. Claro que sí, eso no tan solo viene a grabar las imágenes como todos conocemos los drones. Estos son drones bastante grande, hay de todos los portes, para poder estar presente en la agricultura, junto a Drone Spray. DGI para la agricultura, para que usted también los pueda conocer. Le damos un aplauso a Drone Spray que nos acompaña en el día de hoy. Qué bueno, tan bien. Importante es rubro en nuestra región del Maule. Así es, muy importante. Charlene, ¿vamos con las noticias? Vámonos a las Vamos noticias a revisar entonces. Bueno, hablando de agricultura, yo me quiero ir a una rama de la agricultura, específicamente la apicultura, ¿ya?, para contarte de que Corfo ha realizado un taller que dura 5 meses y que tiene el objetivo de trazar proyecciones para al menos 3 años. ¿De qué se trata esto? Bueno, en Talca buscan potenciar la apicultura local con taller de validación. Ya saben ustedes que la apicultura es aquella rama de la agricultura que trabaja con las abejas, con la miel, sus productos, sus derivados, la cera. Y no solamente eso, sino que también existen otras áreas como, por ejemplo, polinización en el sector frutícola. Mira. La producción de semillas en la región, la cual se considera un elemento clave para la economía regional, por supuesto. Entonces, de ese modo, esta etapa que ya duró 5 meses, pertenece al programa territorial integrado de Corfo,
apícola tiene como objetivo diseñar y validar un modelo de gestión territorial. Eso quiere decir que permitiría impulsar el desarrollo sostenible de las empresas apícolas en la región del Maule. Así, podrían mejorar su competitividad, la tecnología y capital humano, y además involucrar a actores públicos, privados y a mujeres en el proceso. El proyecto es importante para el sector apícola, puesto que la iniciativa agregará valor al proceso de producción de miel y, sin duda, al proceso de polinización, en donde el sector frutícola y de semillas son relevantes para la producción regional, afirmó Paulina Campos, directora regional de Corfo, quien estuvo acá también hace algunas semanas. Del mismo modo, aseguró que el interés en desarrollar la propuesta presentada está dado por el factor de apoyo a la mesa apícola regional, la cual ha desarrollado un trabajo con las asociaciones y gremios apícolas. Imagínense, ¿sabes? Este es un trabajo mancomunado entre las distintas áreas de la región del Maule que trabajan en el sector productivo de las abejas. Como les decía, es una gama muy amplia que tiene que ver con la producción de semillas, la polinización, la creación de cera y, por supuesto, el producto estrella, la miel. Entonces, por supuesto que es un rubro activo a nivel económico y en ese sentido es que se tiene que trazar algún proyecto que sea sostenible, innovador y que tenga una proyección a largo plazo. Ese es el objetivo de este proyecto, entonces, Programa Territorial Integrado Apícola de Corfo. Si usted quiere profundizar en esta información, visite diariocentro.cl. Exactamente. Bueno, avanzamos entonces en las informaciones y nos saltamos de la agricultura para hablar de deportes. Tenemos una linda noticia que contarles porque niños escolares, adolescentes de la región del Maule se congregaron en un encuentro, en un torneo escolar de tenis. Escolares maulinos compitieron para acudir al Nacional de Tenis. Entonces, en ese sentido, acá en Talca se han juntado jóvenes escolares de la misma capital regional, así como también de Curicó, Constitución, San Clemente, San Javier y Linares. Se trata de escolares entre 12 y 18 años. Fueron más de 100 niños quienes compitieron en las categorías cancha roja, naranja, verde. También hubo menores de 12, 14, 16 y 18 años, ya les decía yo, niños y adolescentes, y también competían en sus categorías respectivas damas y varones, así que hubo mucho por allí que disputar. Todo esto en el Club de Tenis de Talca, que fue la sede del torneo regional, para prepararse al clasificatorio nacional escolar de tenis. Se trata de la Copa Jaime Musalem, que se va a disputar, por supuesto, en un torneo de escala nacional. Todo Chile va a estar ahí, jóvenes, niños, adolescentes, entre 12 y 18 años. Si solo en la región del Maule fueron más de 100, imagínense a nivel nacional. ¿Quiénes fueron los nombres que se coronaron para este encuentro nacional? Usted lo puede conocer en diarioelcentro.cl, ya lo sabe, nuestro portal de noticias donde usted puede profundizar. Bueno, pasamos rápidamente entonces de agricultura a deportes y ahora cambiamos a medio ambiente porque en Constitución tenemos una noticia muy importante para el reciclaje. Mañana. Mira, ¡qué buena! Sí. Esto es súper bueno. Esto lo cuento. Totalmente, increíble. Katy. Mañana comienza la campaña de retiro de residuos voluminosos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Que van a pasar por su casa retirando, tal como lo dice, residuos voluminosos como, por ejemplo, muebles, cocina, marquesas, enseres, refrigeradores, bicicletas, sillones, televisores, hornos, etc. Pero hay cosas que no están permitidas, Carmen. A ver, ¿cómo qué? Yo te voy a contar. Artículos como escombros, áridos, neumáticos, baterías, mucho menos aceite, ni tampoco combustibles o residuos orgánicos. Perfecto. Nada de esto puede ser depositado. ¿Dónde usted tiene que depositar esto? Bueno, el día anterior al que pase por su sector, tiene que dejarlo allí donde siempre deja la basura, bien cerrado, si es que es algo que envolver. Si no, bueno, si es un mueble grande, puede quedar ahí, pero lo importante es que esté a la vista de los recolectores, quienes van a pasar con el mismo recorrido de siempre. Solo que las cosas se tienen que dejar el día antes. Son 10 días en distintos sectores. Sí. ¿En distintos sectores? En distintos sectores. Como te decía, comienza mañana 9 de agosto y termina el 19 de este mismo mes. Mira, aquí, y el miércoles mañana 9 de agosto
va a estar como principalmente en la ciudad de Constitución. Claro, aquí dice, así mismo. Ahí ustedes están viendo la imagen que está disponible Villa en nuestro Copilla, sitio web. Villa Hermosa, Villa Francia. Son lugares claro, que las Araucarias, están, Brisas del sí. Maule, Viento Sur. Y me parece que también van a ir a lugares más Costa Blanca. Mira, sí, mira. Zona Sur, Las Cañas, Pellines. Claro. También está contemplado el sector rural de... Así es, a Putú, por ejemplo. También. El Putú sí. Les corresponde el martes 15 de agosto, el feriado. El martes así es. Feriado. Claro, buen alcance, porque sí. Efectivamente va a funcionar igual. Sí. Esto va a ser entre el 9 y el 19, por lo tanto, de todas maneras, aunque sea feriado el día martes, se van a pasar retirando las cosas. Usted, como le decía, solo tiene que depositar los productos el día antes. Uh-huh. Por ejemplo, si en su casa van a pasar el martes 15, de agosto, usted es de la zona norte de Constitución, entonces el lunes tiene que dejarlo en la noche, porque a eso de las 8 de la mañana con el recorrido de siempre van a pasar retirando este tipo de cosas. Ya lo sabe, entonces, si usted quiere saber a qué día le corresponde su sector, tiene que revisar la imagen que le estamos compartiendo, disponible en diarioelcentro.cl, y así también aprovecha de repasar cuáles son los productos que no se pueden dejar, como por ejemplo residuos orgánicos, baterías, aceites. Así que ya lo sabe, tremenda noticia entonces, medio ambiente, deporte, agricultura, de todo un poco y enfocado en la región del Maule. Qué mejor, ¿ves? Todos los datos están a través de nuestras distintas plataformas, solamente tiene que visitar www.dielcentro.cl. Así y fíjense es. Ustedes que nosotros ayer tomamos como portada nuestro diario digital que está disponible en nuestra página web, y si usted se suscribe, le va a llegar a su correo todos los días. Así es, Katy. Fácil y sí. Va a poder ahí enterarse de todo lo que está pasando. Como por ejemplo nuestra portada de ayer fue sensación. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay lugares y tiendas ícono en así las ciudades. Importantes y también son hitos. Porque ustedes sabían que París, que todos conocen como Almacenes París. Claro, pero hace muchos años que no sí, se llama así. Pero la gente aún le dice Almacenes sí. París, pues. No, van como 15 años que se llama solo París. Sí. Bueno, París deja de estar en la esquina de la 1 Sur con la 8 Oriente. Así es. Se traslada hasta el Mall Plaza Maule. Para allá se va, deja de ya existir en la calle céntrica de la ciudad de Talca y se va hasta el Mall Plaza Maule. Claro. Para allá se traslada, tiene una gigantografía tremenda en su cara que tiene París y ahí dice, nos vemos en Plaza Maule. En Plaza Maule, exactamente. Así. Katy, yo también te iba a hablar de esa noticia, la tenía acá a la cola en mi computador. ¿Por qué? Porque también hay un detalle y es que uno se preguntará qué va a suceder con el edificio donde actualmente se encuentra ubicada la tienda París. Bueno, esa es información que todavía no se esclarece, así que estaremos atentas aquí para comentarles la información. Apenas la tengamos, usted se va a enterar por la voz del Maule AM. Por mientras, la certeza es que la tienda de París se traslada al Mall Plaza Maule, se va del centro de la ciudad de Talca para el sector oriente. Así es. Ahí está, esa es la portada de nosotros. Ahí, para los que no saben, cuando vayan por el centro, levanten la cabecita, claro. Miren un poco hacia déjeme arriba. Déjenme el teléfono un rato. Y no mirándose tanto hacia abajo, levanten la cabeza y se va a dar cuenta que ahí está el tremendo mensaje que tiene la tienda París en nuestra ciudad de Talca. Que les vaya muy bien entonces, pues vamos a ver cómo va a ser ese traslado y cómo van a visitar también París. Fíjate que es importante todas estas decisiones que toman estas grandes empresas de retail. ¿Por qué? Porque ha sido compleja, han pasado por situaciones críticas en cuanto a la economía y el trabajo, porque han tenido que despedir a muchos trabajadores. Muchas personas han quedado cesantes porque han tenido que reducir personal, reducir gastos. Y yo creo que obviamente no va a ser tan grande la tienda como la que estaba aquí en el centro de Talca. No sabemos cómo va a ser la dimensión en la cual van a llegar al Mall Plaza Maule. Lo importante es que se puedan generar puestos de trabajo. Eso es lo más importante para todos. Las buenas noticias claro. Es que el Mall Plaza Maule se está creciendo mucho tremendo, más. Tremendo, sí. Sí.
y están entregando puestos de trabajo, que eso es una gran noticia. Claro, y por supuesto también para ellos como retail es una postura más estratégica, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Bueno, hasta acá entonces yo con las noticias. Ahora sí, no viene nadie que yo voy a entrevistar. Bueno, no vas a entrevistar. Entonces yo los veo mañana y los dejo con Katy los invitados. ¿Qué tenemos hoy? Hoy día tenemos Sanus. Hoy día fíjense que vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Junto a la doctora Manzano, que es una pediatra gastroenteróloga, y vamos a hablar de un tema tan importante como es los nutrientes y todo lo que tiene que ver un poco con las alergias, con la leche de vaca. Fíjate. Mira qué interesante. Los nutrientes, ¿cuántos los nutrientes que nos aportan? Si algunos están así, a otros que tienen alergia. Bueno, todas esas preguntas ustedes las pueden hacer a través de nuestro chat de Facebook para que las podamos hacer a la pediatra que va a estar con nosotros desde Sanus. Mira qué bien, aquí en vivo para poder resolver consultas. Exactamente. Hacemos nuestra pausa y ya volvemos. Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro,
contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. Muy bien, ya estamos con ustedes en 9 de la mañana, ya con 37 minutos y llegamos a nuestro espacio de todos los martes junto a Sanus, este centro pediátrico el más grande de la región del Maule. Está aquí en la ciudad de Talca para que usted lo pueda visitar. Todas las especialidades que usted se puede imaginar están en nuestra ciudad. Ya no tiene que viajar a Santiago o trasladarse a otro lugar porque las especialidades para nuestros niños están en Sanus. Y le damos la bienvenida a la doctora pediatra gastroenteróloga de Sanus. Saludamos a la doctora Ana Manzano. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted también, doctora, por estar con nosotros, porque hoy vamos a conversar de temas tan importantes. Siempre los martes conversamos temas importantes con todos los especialistas, con todos los profesionales que trabajan en Sanu, y hoy queremos hablar de las alergias a las proteínas de la leche de vaca. Primero partamos, yo sé que es un nombre bastante largo que algunos no lo pueden entender, pero ¿cuándo hablamos de alergias, doctora? Sí. Partamos por esa parte. Es importante hacer la aclaratoria que existe una gran diferencia entre lo que es la alergia y la intolerancia. Exacto. Cuando nos referimos a los alimentos. Exacto. La alergia es una reacción adversa que es de tipo inmunológico, es decir, el sistema inmunológico es el que realmente está produciendo los síntomas que se van a presentar al momento de la reacción adversa, y esta se va a producir cuando antígenos alimentarios, en este caso proteínas de los alimentos, actúan como alergenos y son optativos del sistema inmunológico como extraños. Yeah. En este momento, entonces, se producen síntomas que pueden afectar el tracto respiratorio, el tracto digestivo y la piel. Ah, mire qué, sí, qué importante. O sea, hay mucha diferencia entre la alergia y cuando es la intolerancia. Sí, cuando nos referimos a la intolerancia, ¿ya?, básicamente nos estamos refiriendo a una reacción adversa igualmente, pero no es de tipo inmunológica. Ajá. Básicamente los síntomas van a ser de tipo digestivo, porque se va a referir básicamente a la alteración en la digestión y absorción de los alimentos por algún tipo de alteración que se produzca, generalmente alteración de tipo enzimático, cuando se refiere a la absorción de ciertos alimentos. Pueden también tener síntomas digestivos y podemos tener también algunos síntomas generales. ¿Por qué? Porque hay algunos alimentos que tienen unas sustancias denominadas aminas vasoactivas que pueden producir estos síntomas que son generalizados, como son, por ejemplo, algún tipo de urticaria o, por ejemplo, pueden tener algún tipo de síntoma generalizado. Es que es claro, porque por ejemplo cuando hablamos de la intolerancia, usted dice que es la parte digestiva, ¿verdad? Sí. Solamente la parte digestiva y que también puede... Y puede haber síntomas generalizados, generalmente, ¿ya?, puede haber cefalea, puede haber mareo. ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos, ajá, sobre todo frutas y vegetales, que pueden tener estas aminas vasoactivas que hacen que se produzcan síntomas generalizados. Ya, y en la alergia... ¿Tiene más síntomas? Sí, la alergia generalmente vamos a tener síntomas que son de inicio inmediato, yeah, y de inicio retardado.
dependiendo de qué el rol del sistema inmunológico y de qué células realmente son las que están presentes en este momento de presentarse la alergia, es que vamos a tener síntomas, bien sea síntomas precoces o inmediatos o síntomas retardados. Cuando hablamos de síntomas precoces, estamos hablando de reacción alérgica que se presenta de minutos hasta 2 horas luego de ingerir el alimento. Cuando nos referimos a síntomas retardados, pueden aparecer de horas hasta incluso días o semanas luego de haber probado el alimento, en este caso el paciente. Doctora, ¿y cuándo nos damos cuenta? ¿A qué edad? ¿Cuando ya el niño está recién comiendo, probando la fruta o tomando, haciendo esta combinación mixta leche materna con la leche de fórmula? ¿Cuándo nos damos cuenta? En el caso de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, se habla de la alergia a las proteínas. ¿Por qué? Porque son varias las proteínas que van a estar implicadas en la aparición de esta reacción adversa de tipo inmunológico. Claro. Ahora bien, desde recién nacido podemos plantear que se pueda presentar una reacción adversa de tipo alérgica. En este caso, la principal alergia hoy día, sobre todo en Latinoamérica, aunque en Chile pues hoy día no tenemos un registro completo, claro, pero sí a través de varios consensos que se han hecho en Latinoamérica, se plantea que la leche de vaca es realmente el primer alergeno que está implicado como alergeno alimentario. Perfecto. En nuestra población infantil. Mire, ¿por qué se elige este tema? Porque yo creo que hoy en día las alergias, la intolerancia, está como, digamos que está de moda, por decir una palabra, y que pasa mucho en los niños. Por ejemplo, ¿cuándo ustedes como médicos pueden diagnosticar esta alergia a las proteínas de la leche de vaca? Cuando voy viendo que mi hijo va rechazando algunos alimentos, yo ahí voy a consulto con el pediatra y vamos viendo qué es lo que puede ir sucediendo, porque esto no creo que sea solo de un día, esto tiene que ser acumularse por varios días y por horas. ¿Cómo se puede dar cuenta los padres en este sentido? Sí, hoy día pues las mamás o los papás en general, la población en general está bastante informada, porque es un tema que día a día se ve que tiene mayor incidencia, es decir, claro, hay el aumento en el número de casos que se presenta relacionado a este tema. Y, por supuesto, hay, como te expliqué anteriormente, hay síntomas que van a aparecer muy precozmente, claro, y hay síntomas que se van a tardar. Usualmente podemos tener síntomas básicamente dermatológicos, uh-huh, o síntomas digestivos. Menos frecuentes son los síntomas respiratorios. Claro. Cuando planteamos que puedan presentarse, en primer lugar, síntomas digestivos, generalmente podemos tener pacientes que puedan tener vómitos explosivos, que pueda tener disconfort o llanto, y de un llanto que no es controlable, puede tener rechazo al alimento, generalmente puede también ocurrir que tenga diarrea o deposiciones con abundante moco o estrías de sangre. Eso debe alertar a los padres y deben consultar, en este caso con el pediatra, que es el primer contacto que tienen los padres en el momento de tener a su bebé. Claro, sí, porque de repente vamos confundiendo, a lo mejor pueden tener una digestión, están con problemas estomacal y uno no lo asocia, que puede ser, porque esto, como decía usted, puede ser una reacción muy temprana, como también puede ser tardía. Esto no hay una edad fija, porque de repente nacen los niños y vienen con alguna intolerancia, ahí también se toman las medidas. Esto parte desde que nace el bebé. Me imagino que hay exámenes como para ir descartando este tipo de situaciones. No, fíjate que cuando hablamos de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, hoy día todavía no se tiene un examen que podamos plantear que es el gold estándar para hacer el diagnóstico. El diagnóstico se basa en una buena historia clínica, una buena ficha clínica, por eso el médico debe ser bien acucioso al realizar el interrogatorio que se le haga a los padres, plantear si existen antecedentes familiares, bien sea los padres o hermanos, de atopias o de enfermedades alérgicas. Uh-huh. También es importante determinar si este paciente
su nacimiento fue a través de parto vaginal o fue a través de cesárea. ¿Por qué? Porque esto hace que cambie la microbiota intestinal del paciente y se ha asociado una alteración en la microbiota intestinal que está presente en los pacientes con alergia a las proteínas de la leche de vaca. Yeah. Asimismo, un factor protector que es importantísimo es que la mamá dé desde la primera hora de vida del recién nacido leche materna. La leche materna hoy día se cataloga como un factor protector para evitar la presencia de alergias en general, alergias yeah. alimentarias en los bebés. Claro. Uy, por eso preguntamos, porque yo creo que la población en sí, acá en la ciudad de Talca, doctora, está informada de estas diferencias entre las alergias y la intolerancia. No. ¿Hay información? Hoy día incluso hasta el mismo personal de salud confunde muchas veces cuando se habla de alergias sí. y cuando se habla de intolerancia. Recordemos que el recién nacido no usualmente no nace con intolerancia. No. ¿Por qué? Porque la intolerancia más frecuente a nivel mundial es la intolerancia a la lactosa, claro. que es el hidrato de carbono de la leche de vaca. Uh-huh. Y realmente el recién nacido nace con una buena cantidad de la enzima, que es la lactasa, en la mucosa del intestino delgado. Yeah. Entonces es muy raro ver a un recién nacido con una intolerancia como esta. A lo largo de los años, por supuesto, vamos perdiendo la capacidad de digerir y absorber este hidrato de carbono. Por eso es que muchos adultos, cuando van a ingerir lácteos, tratan de que sea sin lactosa. ¿Por qué? Porque el organismo pierde esa capacidad de absorber y digerir este hidrato de carbono. Ahora, sin embargo, las alergias, la mayoría de las alergias alimentarias se superan entre los 5 y 6 años de vida. Hay alergias que duran durante toda la vida, pero es una ocasión, son casos muy raros. Por ejemplo, al maní, a los mariscos, a los pescados o en general a los frutos secos. Pero la alergia a las proteínas de la leche de vaca básicamente se resuelve entre los 2 o 3 primeros años de vida. Y el pic de inicio es durante el primer año de vida. Como te expliqué, con una sí. sintomatología muy florida, por eso es importantísimo que debe ser evaluado y debe ser tratado por al menos un personal de salud, bien sea médico general o pediatra, que sepa bien acerca de este tema para evitar dietas restrictivas a la mamá o en el caso de que se tenga que dar algún tipo de fórmula, pues que no sean fórmulas tan especiales. ¿Por qué? Porque esto acarrea no solamente un costo, sino también un sacrificio a las mamás que tienen que hacer dietas restrictivas. Eso, yo creo que la información es súper importante, la educación en la salud y hacer las diferencias entre alergia e y intolerancia. La intolerancia. O sí. sea, no es lo mismo. No, no para es que lo mismo. Se entienda bien que no es lo mismo no. Poder decir. Podemos decir alergia al recién nacido, pero no intolerancia, porque Exactamente. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Claro. Un recién nacido puede tener alergia, claro. por supuesto que sí. Ahora, intolerancias es muy, muy, muy extraño que podamos ver un caso, al menos en Latinoamérica, pues no tenemos una estadística que hable acerca de intolerancias en recién nacidos como ocurre en otras partes, por ejemplo, en Asia, en África, claro. sí se ven estadísticas de esta población. Pero nosotros afortunadamente no. Ya, perfecto. Entonces, lo más importante acá es hacer las diferencias, a educarnos bien sí. y que llame la atención, porque usted me dice que el mismo personal de salud confunde sí. y obviamente confunde, y confunde a los padres. Exactamente. Exacto. Sí. ¿Cuáles serían como las recomendaciones de lo que como padres tenemos que hacer? Sí. Y decir, esto no, pero esto sí. Sí, en principio debemos garantizar que la mamá durante el embarazo coma lo más saludable posible. Alejarse de los alimentos procesados, pero incluir todo tipo de alimentos que tengan potencial alergénico. Hoy día se plantea que existen 9 alimentos que son potencialmente alergénicos. Si la mamá no tiene ninguna restricción de alimento, lo ideal es que los consuma. ¿Por qué? Porque esto es un factor protector. Claro. Que ya los antígenos estén circulando a través de la mamá y que puedan pasar a través de la circulación
placentaria al bebé. Esto por un lado es importantísimo. Sí. Luego que la mamá, una vez que nace el bebé, la primera hora se llama la hora dorada de la lactancia materna. Desde la primera hora el recién nacido tome el calostro, que es la primera leche que aparece y que tiene tantos componentes o factores protectores inmunológicos, tiene tantos factores que ayudan a la maduración del sistema digestivo de este recién nacido. Esto es un factor hoy día que se cataloga como protector y asimismo también protector de la microbiota intestinal del recién nacido. ¿Ya? Sí, es muy importante también, doctora, destacar el cuidado que tiene desde cuando uno está embarazada. Sí. Todo este proceso, estos 9 meses, por algo están los controles, por algo sí. Tenemos que cuidarnos de lo que estamos comiendo. De repente hay mujeres que les ha pasado que no saben y han pasado muchos meses y están embarazadas. Y ahí uno no puede retroceder el tiempo y decir, bueno, desde ahora en realidad me tengo que cuidar porque estoy embarazada. Uh-huh. Pero me imagino que esos casos ya se están viendo menos, son menos sí. Ya. Cada día pues lo vemos menos porque ya la población ya toma seriedad al momento de planificarse, no solamente en la vida, sino también en el momento de querer tener hijos. Y eso es lo ideal, pues planificarse para que podamos tener una vida un poco como más holgada. Sí, y la importancia que tiene la leche materna, o sea, yo creo fundamental. Que hay muchas mamás que no les gusta amamantar o han tenido muy mala experiencia porque se le han agrietado el pezón, no ha salido bien la leche, sí. Que está la mastitis, pero yo creo que también eso es que ir trabajándolo. Sí, para es importante, ir. Es fundamental y en este caso, pues acá en Chile como está la figura de la matrona, que juega un papel crucial en el momento de el control prenatal y en el puerperio. Es fundamental que haga una buena experiencia del primer acople de este bebé con la mamá. ¿Por qué? Porque una adecuada lactancia materna con un buen acople no debe doler. Claro. Y es normal que en los primeros días la mamá refiera que no tiene suficiente leche, pero esas pocas gotas que están saliendo son gotas de vida. Mm. La leche materna hoy se cataloga como la primera vacuna que recibe el bebé, claro. Porque tiene muchos factores inmunológicos protectores que van a garantizar una adecuada salud, no solamente digestiva, sino una adecuada salud general de este recién nacido. Y no, y ahora con todos estos avances y la importancia que tiene la leche materna, bueno, ahora hemos escuchado que se van a abrir estos bancos de leche, sí. Para también a poder ayudar a tantos niños que necesitan, porque muchas madres no han podido tener ese proceso, vivirlo por una u otra realidad. Doctora, ¿qué pasa cuando un bebé recién nacido tiene alergia? Ya, ¿cómo se trata? ¿Cuál es la primera puesta de entrada? Esto lo va a decir una matrona, por ejemplo, si está en el servicio público, nació su hijo y no se ha dado cuenta de lo que está pasando. ¿Cómo esa mamá se da cuenta que su hijo viene con una alergia? Generalmente la alergia se va a presentar al primer contacto ya. Del alimento, en este caso si es a través de la leche materna, pues los antígenos proteicos, en este caso que son los catalogados como alérgenos alimentarios, pasan al bebé a través de la leche materna. Ya. Si tenemos una alergia, en este caso que llamamos mediada por inmunoglobulina E, donde la reacción alérgica se va a presentar a los minutos o más tardar a las 2 horas ya. De haber estado en contacto con este alimento. Ya. O en caso tal de que se le dé alguna fórmula, que la mayoría son a base de leche de vaca, pues a los minutos o máximo 2 horas de haber estado en contacto con esta fórmula, el niño va a comenzar a presentar síntomas. La mayoría de los síntomas que son mediados por inmunoglobulina E, generalmente tienen síntomas en piel como urticaria, angioedema, puede tener síndrome oral, puede tener algún rash que le vea la mamá, incluso también puede tener vómitos explosivos o puede tener diarreas explosivas. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando son alergias mediadas por inmunoglobulina E, puede llegar incluso a la anafilaxia. Ya. Pero el síntoma sí, el primero que podemos ver es a través de la piel. La piel. Puede tener también dificultad para respirar, puede tener estridor, puede tener vómitos explosivos, puede tener diarrea,
Eso es en el momento. Ya. Lo bueno es que cuando pasa eso están en el hospital. Están en el hospital, entonces, exactamente. Se pueden dar cuenta porque sí. También ahí hay un pediatra que los sí. va a revisar. Y solamente en estos casos donde tenemos este tipo de alergia es donde juegan un rol importante los exámenes de laboratorio, ya. Donde se pide la inmunoglobulina E específica para las proteínas de la leche de vaca. Cuando tenemos, que es el mayor porcentaje de pacientes con alergia que no es mediada por inmunoglobulina E, sino por otras células que incluso hoy día siguen en estudio, uh-huh. Generalmente no tiene justificación la solicitud de este examen. Ya, porque va a salir negativo, a pesar de que el paciente tenga síntomas. Ya. En este caso, el diagnóstico se hace a través de la prueba del reto oral o contraprueba. Uh-huh. Esta consiste en que entrevistamos con el paciente, tenemos la sospecha clínica de que el paciente tiene la alergia. Ya. Retiramos las fórmulas, si en el caso de que la reciba, o a la mamá, si le da leche materna, le retiramos los lácteos y derivados por un lapso de 2 a 4 semanas. Ya. Lo que va ingiriendo la madre. Sí. De la alimentación. Exactamente. Que va a tener. La mamá tiene que hacer una restricción estricta de lácteos y derivados, tiene que leer muy bien las etiquetas, tiene que ver que no haya trazas de lácteos en las cosas que va a comer. Y en este lapso de 2 a 4 semanas vamos a evaluar si los síntomas que dieron lugar a la sospecha clínica desaparecen. Ah, miren. Luego que terminemos este lapso de 2 a 4 semanas, hacemos progresivamente la reintroducción de los lácteos y derivados a través de lo que nosotros llamamos la escalera de reintroducción de la contraprueba, y en este caso vamos observando si reaparecen nuevamente los síntomas. Ya. Si reaparecen nuevamente los síntomas, estamos en presencia de una alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y cuando resulta ser positivo esto, ahí ya hay una restricción porque, sí. Por ejemplo, 100% leche materna se está amamantando, sí. Entonces ahí la mamá... En este caso, si realmente confirmamos el diagnóstico a través de esta contraprueba, uh-huh. Le retiramos a la mamá los lácteos y derivados por un periodo de 6 a 12 meses. Claro. Va a depender el grado de severidad de los síntomas. Claro. Y hay que darle a la mamá un suplemento de calcio y vitamina D. Claro. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar el mayor aporte de calcio que está recibiendo la mamá, que es la leche, a través de la leche de vaca. Y, por ejemplo, si la madre prefiere no privarse, okay, bueno, que aquí cada decisión es válida. Todo se respeta, exactamente. Todo se tiene que respetar porque sí. Dice, no, pucha, no me voy a privar porque siento que si me van a dar calcio de una manera, yo siento que el calcio lo aporto a través de los lácteos. Puede ser una respuesta. Pero cuando se adquiere y se le entrega al bebé una fórmula sí. específica que no tenga, obviamente... Sí, el Ministerio de Salud ¿ya? tiene un programa para este tipo de situaciones, uh-huh. Que es un programa para pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Ya? De hecho, en la página del MINSAL hay una guía muy uh-huh. bien redactada acerca de esto. Y existen dos tipos de fórmula. Tenemos las fórmulas que son intensamente hidrolizadas y tenemos las fórmulas a base de aminoácidos libres. Yeah. La fórmula extensamente hidrolizada se va a dar en aquellos pacientes que tienen síntomas de leve a moderados. Uh-huh. Y la fórmula aminoacídica la reservamos para los pacientes que tienen síntomas severos. Perfecto. O sea que sí o sí, de alguna u otra manera, siempre van a estar cubiertos, sobre todo las necesidades uh-huh. nutricionales. ¿Por qué? Porque recuerda que los primeros 1,000 días de vida de nuestros hijos, bueno, o de los hijos pues en general, son fundamentales, sobre todo para el neurodesarrollo y para el crecimiento en general. Doctor, y hablamos alergia, ¿desde que nace hasta cuándo? Después, ¿cuándo sí. se convierte en la intolerancia a la lactosa? No. No hay. No, no hay combinación, no hay traspaso, no hay nada. Se combina alergia con intolerancia. Ya. ¿Podemos tener alergia y podemos tener intolerancia al mismo tiempo? Eso sí, queremos. Sí ya. podemos tenerlo. Ya. ¿Y o podemos superar una alergia y después seguir con una intolerancia? También puede ocurrir. Como también podemos ir con las dos al mismo tiempo. Sí, señor, también. Ya, perfecto. Eso es importante para que vamos aclarando sí. que desde el nacimiento aparece la alergia, después puede aparecer la intolerancia. Exactamente. Pueden estar las dos presentes, sí. no hay una combinación, no es que le entregue la posta, nada, sino que van en paralelo. Como sí puede ocurrir también. Se puede ocurrir. Pero la intolerancia a la lactosa, más o menos, ¿a qué edad cree usted que se puede detectar? La intolerancia generalmente a la lactosa la podemos tener innata y tenemos adquirida.
Como te expliqué, en algunos pacientes pues nacen con esto, muy pocos, a Dios gracias, y tenemos la adquirida, que generalmente se va a presentar en aquellos pacientes pues que tienen a lo largo del tiempo una pérdida del proceso absortivo a través de la enzima lactasa. Hay situaciones especiales donde podemos tener una intolerancia transitoria a la lactosa. Por ejemplo, cuando tenemos cuadros de gastroenteritis aguda o síndromes diarreicos agudos. ¿Por qué? Porque hay agentes infecciosos que pueden lesionar la mucosa del intestino y entonces el proceso absortivo va a disminuir. Pero esto es lo que llamamos una intolerancia transitoria a la lactosa. Hay pacientes que incluso después de los 5 o 7 años comienzan a disminuir progresivamente la capacidad de absorción de la lactosa. Y hay una gran cantidad de adultos con intolerancia a la lactosa, que tienen que tomar lácteos sin lactosa. O cuando van a tomar algún tipo de lácteo, pues toman una pastilla que es la que trae la enzima lactasa para poder digerir y absorber la lactosa de la leche. Perfecto. Mire, esto, bueno, a mí me gustan estos temas porque yo sé que traspasamos más allá, porque hoy aclaramos dos cosas muy importantes, porque confundimos, o alguno te dice, no, es que es alérgico. Sí, es intolerante a la lactosa, así como que lo dan por hecho. Sí, pero exacto. No, son dos cosas totalmente diferentes, así que es importante informarse bien. Acá en la región del Maule, cuando le toca atender a muchos niños, ¿ha crecido esto de las alergias o la intolerancia? Sí, se ha visto, y no solamente aquí, a nivel mundial. A nivel mundial, las estadísticas plantean que hay un incremento en la presencia de alergia, no solamente a la proteína de la leche de vaca, sino también a otros alérgenos alimentarios. Claro. Tenemos al huevo, podemos tener a la soya, podemos tener al trigo, podemos tener a los pescados, mariscos, frutos secos. Hoy día, claro, por supuesto, dependiendo la zona donde se encuentre la población que se estudia, pues tenemos incidencia de otro tipo de alergia. Aquí en Latinoamérica las más frecuentes pues son la alergia a las proteínas de la leche de vaca, también tenemos alergia a la soya, tenemos alergia al huevo, ¿ya? Pero en los lactantes menores, es decir, niños menores de un año, la más frecuente es la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Por eso entonces es tan importante cuando les dicen cuándo tienen que darle pescado a los niños, cuando comienzan a comer, la importancia que tiene cuando se van integrando los distintos productos a lo que es una alimentación. Entonces, hoy día ahí va eso, haciendo sentido todo. Sí, mira, hoy día ya eso también cambió. De hecho, las pautas acá en Chile de nutrición también han ido cambiando a la par de cómo se va cambiando la pauta a nivel internacional. Basado en estudios, basado en guías de consensos, hoy se establece que los alimentos potencialmente alergénicos deben iniciarse desde que se inicia la alimentación complementaria. ¿Ya? No como antes, que se dejaba para luego del año. Exacto. Hoy día se plantea que deben, claro, siempre de la mano de un pediatra que esté actualizado, que sepa sobre el tema de alimentación complementaria, las nutricionistas de los CEFANES, de los consultorios, que también están al día en este tema, pues es importante que sepan que ya se establece la pauta de alimentos potencialmente alergénicos, iniciarlo desde el inicio de la alimentación complementaria. Sí, porque a mí me hace mucho sentido todo, porque no sé si se acuerda cuando antes acá en Chile se les daba alimento a los hijos a los 2 meses y medio, 3 meses, se empezaba con las comidas, con las papillas, entonces después eso fue, los estudios fueron diciendo que era muy temprano, yo me imagino que su estómago no está preparado todavía para recibir todo esto. Lo ideal es mantener la leche materna al menos exclusiva los primeros 6 meses de vida. Eso es un factor protector, un factor que garantiza un adecuado desarrollo del sistema digestivo, inmunológico, del desarrollo de una adecuada microbiota intestinal. Incluso es un factor protector en enfermedades respiratorias y en el adecuado crecimiento de los niños. Y se ha visto que muchos niños que
tienen 100% leche materna y los vemos que no se enferman tanto, sí, porque los protege y eso es importante, uh-huh, poder, y por eso la importancia que tiene cuando le dice que la leche materna exclusiva es fundamental para el crecimiento, para el desarrollo. Sí. Y yo creo que acá hay mucha población, uh-huh, que hace, porque da lactancia materna, eso es grandioso, eso es, sí, maravilloso verlo, incluso que lo mantengan más allá de los 2 años, uh-huh, es ideal. ¿Por qué? Porque cada gota de leche materna en cualquier etapa de la vida del niño, tenga 2, tenga 3, tenga 4 años, siempre va a ser nutritiva. Yeah. No es este viejo adagio que decía que lo que es hoy día es agua, no, para nada. No. No, esto no es nada cierto. La leche materna, cada gota de leche materna es oro, es valioso, y el tiempo que se lo pueda dar, mientras más tiempo se lo garantice a su hijo, pues es el mayor regalo que le puede dar su mamá. Ay, sí, yo creo que eso tenemos que ahí atesorarlo mucho, porque de verdad que la lactancia materna hoy nos ha dejado mucha enseñanza. Sí. Yo creo que día a día ha ido creciendo la población y ha hecho conciencia también de la importancia que tiene. Sí. Y por eso está la semana de la lactancia materna. Sí. Acaba de terminar. Exacto, ayer. Exacto, ayer acaba de, sí, terminar. Entonces yo creo que tienen que aprovechar estas instancias, sí, las mamás, a que acudan, vayan a sus controles, estén al tanto y también de este tipo de enfermedades que se van presentando. Sí, los profesionales de salud a todo nivel debemos ser precursores de una adecuada lactancia materna y que se prolongue el mayor tiempo posible para garantizar no solamente una adecuada salud del niño, sino que esto también beneficia a la mamá. Exacto. Sí, es un factor protector en el caso, por ejemplo, de depresión posparto, ayuda a la mamá a sentirse muchísimo mejor y por supuesto, hay un mayor apego con su hijo. Sí, ahora también, antes uno tenía mucho miedo de comer cuando estaba dando pecho. ¿Por qué? Porque no podías comer las legumbres que te hinchaba, o el, sí, repollo. Ahora yo lo he escuchado mucho que dicen, se puede comer de todo, pero, sí, en menos cantidad. Sí, no se puede comer siempre que sea sano, menos, claro, procesado, se puede. Exactamente. Doctora, yo le quiero agradecer porque de verdad que estos temas son muy importantes para toda nuestra auditores y televidentes que nos ven todos los días. Sabemos que muchos esperan que venga un profesional de Sanus para comentarnos lo que está pasando, lo que día a día ustedes van recibiendo en Sanus, estas enfermedades que van apareciendo, y también hacer la aclaratoria de diferenciar una de otra. Sí. Un mensaje a toda la región del Maule, a nuestro país, para que también estén muy atentos, sobre todo cuando hablamos de la salud de los niños. Mi mensaje final sería que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es la lactancia materna. Creo que es fundamental que sepan que los 6 primeros meses de vida debe ser lactancia materna exclusiva, y ojalá que se pueda extender más allá de los 2 años. Que cada gota de leche materna es oro y que es una gota que va a tener muchos nutrientes que van a ayudar a fortalecer la salud de sus hijos. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Bueno, estábamos conversando con la doctora Ana Manzano, pediatra, gastroenteróloga del Centro Pediátrico Sanus, que nos acompaña en el día de hoy con este importante tema, que si usted no lo alcanzó a escuchar de lo que estábamos hablando de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, bueno, usted puede revivir este capítulo a través de nuestro redes sociales de Facebook, también en YouTube lo puede encontrar para que lo pueda revivir y saber cuál fue el tema que tratamos en el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Bueno, nosotros también nos despedimos 10 de la mañana con 8 minutos. Recuerde que se tiene que seguir informando junto a www.dielcentro.cl en nuestras multiplataformas. La información está al minuto a minuto de lo que está sucediendo en nuestra región del Maule. Que tenga un excelente día. Chao, chao. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial
de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. El centro, la